son cosas muy importantes que voy a decir a una ciudadanía. A ver qué tiene para decirle a la ciudadanía Celso Cuadro, hoy viernes 9 de agosto. Celso, bienvenido, buen día. Qué épico eso, ¿no? Tremendo. Eso fue en Artigas, en el departamento de Artigas. Sí, señor. El famoso no tiren bombas. Sí, pariente, señor. De la chica de Estados Santos, que bueno, ahora ¿sí? Estuvo complicada. ¿Ah, sí? Sí, sí, tío. Tío. Ah, era tío nomás. Ese hombre se llama Alma dos Santos. Sí. Tío de Valentina dos Santos. Mire, qué interesante. Él decía cosas como esta, ¿no? Usted lo pone y no sabe ni quién. Bueno, sí, yo sé que era un discurso épico, ¿no? Pero no sabía que era el tío. Pero, claro. Pero mire las cosas que decía en aquel momento, ¿no? Mi abuela, no hay mal si es por bien no venga. Claro. El hombre decía que no hay mal que por bien no venga, Celso Cuadro. Qué mañana la de hoy, ¿no? Como 15 o 20 años. Alma dos Santos era todo un personaje parecido a Dauto Puñales, para que tengan una idea de la época. Y bueno, decía todo este tipo de cosas, que él no hablaba para borrachos, que se callaran, que no tiraran bombas. No tiren bombas. Alma dos Santos. Lo tengo acá, vio que me tengo. Sí. Tío de Valentina. Me tengo que revolver porque usted no me manda nada, entonces yo me voy revolviendo, mire. No tiren bombas, no sean malos. Hay varios que le tiran bombas a usted para callarlo. Fue tremendo. No, esto es épico. Tiene razón, la verdad que es épico. No puede faltar, lo extrañábamos este amigo, ¿no? Nos extrañábamos varios amigos que... Ya van a llegar, ya. No, ya sé que viene por Cotec viene, sale en hora, dice. Lo vamos a revivir, tiene razón. Lo que pasa es que hemos tenido jornadas muy ajetreadas acá, sí, con el trabajo. Yo tengo acá hay un amigo que... Trabajamos todo el día, ¿eh? Acá hay, mira, no, mire, no mire. Trabajamos mañana solamente. Acá hay un amigo que le va a contestar, mire. Uy. No sea nabo. Así. Ay, Dios mío. Trabajamos todo el día. Bueno, qué viernes. Buena jornada para todos, buen viernes. Sí. Seguramente con mucha información. Sí. Está picado Argentina, ¿eh? Está complicado. Hoy recibimos muchos mensajes acá, argentinos que están acá en Punta del Este. No salen del asombro de lo que está pasando en aquel país, porque además muchos argentinos que se han instalado acá ya tienen otro modo de vida y ya se van acostumbrando a un poco del respeto y otras cuestiones que se han olvidado los queridos hermanos argentinos, ¿no? Claro. Entonces, ya es increíble, es un culebrón lo que ha pasado en Argentina, más allá de lo gravísimo que tiene que ver con esas denuncias de maltrato contra la expareja, el propio Fernández, ¿no? Salió ahora el líder piquetero del IA a decir que si Fernández tenía dignidad, tenía que encerrarse en una pieza, pedirle disculpas al pueblo argentino, a su ex mujer y pegarse un tiro en la cabeza. Oh. Una cosa de loco. Este fue el último, es una cosa increíble. Además, ya lo están denunciando por incitación al suicidio. O sea, una cosa increíble lo que está pasando en Argentina. Y lo peor es que Fernández le contestó, le dijo que, bueno, antes de que me pegarme el tiro, tendrías que escucharme, le dijo. Aparentemente se está preparando una declaración de Fernández, porque todavía no se sabe, o sea, no se ha escuchado la parte del expresidente argentino. Está viviendo con un hermano de él en un apartamento en Puerto Madero. Y bueno, mientras tanto, Yáñez, que está allá en España, está con doble custodia y bueno, y esperando que la justicia actúe, ¿no? Recordemos que esto empieza, Johnny, sí, por una requisa que le hacen de los teléfonos, de los teléfonos, una causa que tiene que ver con los seguros del Estado ahí en Argentina. Y allí capturan esto, donde ella le enviaba mensajes al propio Aníbal Fernández, que daban cuenta de, y fotos, ¿no?, de los golpes y todo lo demás
pero que él la hacía sufrir, ¿no? De hecho, anoche se dieron a conocer fotografías muy elocuentes de cómo está golpeada ella, con un ojo negro, un moretón en los brazos, y le dice en un mensaje, me estuviste pegando durante 3 días, ¿no? Una cosa de loco. Él, aparentemente, todo esto habría sido porque la relación no fue de mucho tiempo, ¿no? Fueron algunos años. Pero lo más complicado habría sido en el último tiempo, cuando ya veía que la situación, vamos a decir, política de él se venía desvaneciendo, y ante un posible triunfo de Javier Milei, ¿no? Que fue lo que finalmente después pasó. Claro, sí. Pero parece que el hombre se la agarraba con con su mujer, ¿no? Cuando llegaba a la casa. Y después hay también, bueno, ese otro video que es escandaloso. Estamos hablando del expresidente argentino, para aquellos que se conectan, Juan Fernández, que está envuelto en un gran escándalo. Y bueno, ese video que aparece con esa chica tomando cerveza. Sí, la hija de Roberto Pettinato es, ¿no? Es Tamara Pettinato. El presidencial. Claro, es la hija La hija de Roberto Pettinato. O sea, aquel personaje que aparecía con los pelos medio locos, rubios. Que tenía su programa Duro de Domar, ¿no? Creo que era el programa que pero hacía. Después aparecen unas fotos de que él está en un ascensor, que son tremendas, ¿no? Muy duras. Sí, parece que sí. Está apareciendo de todo. Hay que ver la veracidad de lo que aparece, Celso, muchas veces, ¿no? Sí. Porque bueno, en el caso de este video, muchos medios son cautos y dicen que, bueno, él aparece voz en off y que no se lo ve. Pero bueno, todo parece ser que sería él, ¿no? Todo parece ser que sería él. Tendría que ser una muy buena edición. Es el despacho de él, y la voz es tal cual. Claro. No, y además lo que fue la actitud de ella también, ¿no? Que ayer no hizo su programa de streaming, que como que, bueno, da a entender de que sí, que evidentemente es un video real, porque si no se esconde, no sale, da la cara y dice, no, esto es absolutamente falso. De hecho, su hermano también la salió a defender a través de la red social X. Y bueno, el video tiene cierta veracidad. El tema es todo lo que venga después, ¿no? Muchas veces el tema, no digo el caso de lo de Fabiola Yáñez, porque está claramente que, por lo que se da a entender, es una pericia del teléfono celular o de los celulares, como mencionabas tú, pero bueno, después hay que ver la veracidad de todo lo que vaya apareciendo posteriormente, ¿no? Porque también, ¿no? Hoy está bravo, mi amigo, el tema de la tecnología, usted sabe, ¿no? Cualquiera con un... La denuncia, bueno, yo la tengo acá y es tremenda, sí, ¿no? Sí, la denuncia, claro. Que ella hace en un juzgado de la capital federal argentina. No lo salva nadie, ¿no? Es así, no lo sabe nadie. Está hasta las manos, muy complicado. Varios piden la prisión ya, ¿no? Cárcel directamente, por lo menos prisión preventiva en principio, ¿no? Que era lo que debería de tener, dicen varios políticos argentinos, ¿no? Desde el vecino país llegan esos comentarios, Celso. Sí, por lo bueno. Después viene todo lo político también. Claro, sí. No, porque no te olvides que atrás de él está todo el tema Cristina Fernández. Claro. O sea, todo el kirchnerismo, él representaba nada menos que al kirchnerismo, ¿no? Claro. Entonces, toda una situación por allí. Tengo algún audio por acá que me hacen llegar, la gente que está participando, como siempre, tengo al amigo acá que nos hace llegar un audio, el amigo Guanto, escuchamos a ver qué dice. Hola, Yoli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con este tiempo? Mi Dios, lluvia y frío y viento. Bueno, asombrado, como siempre, con las declaraciones de estos personajes, porque no se le puede decir otra cosa, como Abdala, diciendo que no puede opinar de Venezuela por tantas cosas que tiene aquí. Pero es un cínico, ¿eh? Porque la verdad que es un cínico. Porque cuando ganó Milei, llamó a hacer paro y huelga porque ganó un demócrata. Los comunistas son antidemócratas, porque defienden dictaduras como Cuba, como Venezuela. Yo tengo amigos cubanos. ¿Qué pasa si aquí el gobierno pone las Fuerzas Armadas detrás como hace Cuba y Venezuela? ¿Maneja los cuatro poderes? ¿No deja que haya oposición ni sindicatos? ¿Qué es? Dicen, son unos HP, porque eso es una dictadura, como hubo acá. Hubo una dictadura acá, que fue impresionante. Pero no murieron ni la milésima parte, ni secuestraron como en estos 25 años en Venezuela y 64 en Cuba. Miles y miles y miles de muertos, asesinatos, torturados. Solamente en estos días van más de 2.000 secuestrados. Yo estuve el otro día con una doctora venezolana, una doctora que me atendió,
y dijo, van a hacer dos cárceles para torturar. Torturan gente, desaparecen, asesinan. Eso defiende el PCNT y eso defiende el Frente Amplio. A decirlo, tienen que decirlo, que lo apoyan. ¿Por qué es? ¿Por qué lo apoyan? No sé. Pero apoyan dictadura. Vamos a decir las cosas claritas. Te mando un abrazo. Bien, la opinión de Guanto sobre otros temas del día, Celso. Sí, lo de Abdala ha sido tremendo también, muy duro, ¿no? Yo no involucraría a todo el Frente Amplio, no. Porque conozco gente del Frente Amplio que incluso no está, sí, de acuerdo con lo que está pasando, no, en Venezuela, ¿no? Y se han manifestado ya, ¿no? Varios. Y se han manifestado, sí. No todo el Frente, pero en el caso de Abdala, que además fue enviado, en que hay videos de que él está, aparece allí, felicitado por Maduro y demás, bueno. Sí. Estamos hablando además de la central obrera, ¿no? Que teóricamente nos tendría que representar a todos los trabajadores, ¿no? Claro, sí, es cierto. Otros temas, querido Celso, que llegan desde ahí. ¿Hay alguna novedad interesante desde el vecino departamento? Por aquí yo te diría tranquilo. Que hay una gran preocupación por la baja presencia de turistas y del comercio en sí. Las ventas, vamos a decir, ¿no? Sí. Estamos preparando un informe para Telemundo, Johnny. La verdad que, bueno... Si estamos viviendo un invierno duro en La Paloma, acá también se ve reflejado. Aquí han desaparecido muchos argentinos, aquella locura que había de que nos vamos a vivir a Uruguay, de que Uruguay, pero parece que con el gobierno de Milei regresaron muchos a Argentina. Eso ha hecho que el comercio baje mucho, las ventas han bajado mucho. Hay comerciantes, por ejemplo, en la zona del puerto, que tú sabes que acá además todo lo que tiene que ver con... la gastronomía y los restaurantes, hay restaurantes que son realmente caros, y bueno, mantenerlos es muy caro también, ¿no? Con personal, con todo, y bueno, me decían, veníamos vendiendo en invierno todos los días 25 o 30 cubiertos, que por lo menos tenés, claro, ahí la base de algo todos los días, y ahora no pasamos de 5 cubiertos, esto nos está pasando desde mayo, me dicen algunos empresarios que tienen que ver con el rubro gastronómico, ¿no? Y después, bueno, más de 350 locales cerrados en todo lo que es la península, cerrados, locales comerciales para alquilar. Así que, bueno, es un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí, está complicado. Estaba leyendo por acá una comunicación que dice, Sebastián Cal, la gente te putea por las redes, pero de frente no te dice nada, dijo el diputado y cabildo abierto por Maldonado, ¿no? Que se refirió a la situación de la ley de medios y habló de lo que pasa muchas veces en las redes, ¿no? De lo que sucede, que la gente por ahí dice cualquier cosa, pero cuando te agarran en la calle, hay muchos que inclusive bajan la cabeza, ¿no? Sí, seguramente le ha pasado. Uh-huh. Pero bueno, es un tema, es un polémico legislador de Maldonado, Sebastián Cal. Le han recriminado muchas cosas también, ¿no? De las manifestaciones que ha hecho y demás. Sí, complicado. Él estuvo metido en el tema de la ley de medios. Ustedes saben, la ley de medios fue vetada. Fue vetado el artículo 72, en realidad, no la ley de medios. Ley, claro. Y bueno, y allí hay un montón de cosas para desglosar, entre otras cosas que ahora los dueños de los medios de comunicación, antes tenía que ser... podían tener hasta 4 licencias, pueden tener todas las que quieran. Eso hace que haya concentración de los grandes medios. Después todo el tema de lo que refiere a la a todos los contenidos locales. Eso era muy importante. Había cosas que eran buenas de la ley, que es una ley que introdujo Mujica, ¿no? Sí. La famosa ley de medios que fue votada durante su gobierno, fue impuesta por el gobierno de Frente Amplio, y que, bueno, en algunos aspectos ayudaba, mejoraba, por ejemplo, el tema de la creación de determinada cantidad de horas de producción local, ¿verdad? Sí. Esto hacía que, por ejemplo, los canales de televisión tuvieron que salir a inventar y a poner programas y a contar con personal y con gente a nivel local, o sea, es decir, uruguayos, y no tanto enlatado, no tanto el enlatado famoso que era latinalización de la televisión, que además eso va creando también otras culturas, ¿verdad? Porque se dio el famoso ejemplo de latinalización, que era
lo chabacano, lo utilizar insultos, utilizar un montón de cosas en la televisión. Y que todo eso después lo fuimos adquiriendo acá. Muchas modas de la Argentina las adquirimos acá por la llegada justamente que tiene la televisión argentina. Hoy mucha gente tiene cable y lo ve por todos lados. Pero durante muchos años, es decir, consumíamos eso a través de los canales nacionales. Claro. Y se dejaron de hacer otras producciones, como por ejemplo Telecataplum, de Calegrón, que involucraban a mucha gente. Bueno, pensando un poco en volver a todo ese tipo de cosas y que la industria audiovisual uruguaya comenzara a tener otra vez un poco de protagonismo, fue que se ideó eso, que a mí no me parecía para nada mal, le dio mucho trabajo a mucha gente, porque los medios se veían obligados a contratar técnicos, actores, periodistas, o sea, incrementar lo que era la programación local. Ahora esto vuelve a cambiar, y si le quieren poner una novela turca a las al mediodía y que termine a las 10 de la noche, lo van a poder hacer. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Porque es bastante más extensa la ley. Entre otras cosas, ¿no? Claro. Es mucho más amplia. Me acaban de hacer llegar una información hablando de lo que mencionábamos del escándalo de Argentina. Salió otro video. Soy el amor de tu vida. Defunden otro video Tamara Pettinato con Alberto Fernández. Al igual que el anterior, el registro fue grabado en el despacho presidencial y también el mismo día. Así que hay para hay más tela para cortar que va llegando. Se ve que se tomaron una buena cerveza, era whisky. Sí, yo lo veo más como whiskero él, pero bueno. Sí, creo que igual lo de ella es cerveza. Lo de ella es cerveza. En la copa lo de ella es cerveza, exactamente. Bueno, parece bueno, que ahora... agarrado en el teléfono, que es el mal de muchos. Sí. Y bueno, y allí queda todo registrado. El teléfono hoy habla por sí solo. Sí, está el diálogo por acá. Tengo el diálogo. A ver, es cortito eso. Dedicándote una carta de amor. ¿Para quién? Para vos. ¿Y te pareces el amor de tu vida? Que soy el amor de tu vida. Tío. Yo, tío. Estaba enamorado el hombre, ¿eh? Estaba enamorado. No, no. Y lo peor de todo esto es que él mantenía la relación con su mujer, ¿no? Claro, claro. Sí. Complicadísimo. Fabiola, ya en esa misma época fue grabado todo esto, ¿no? Claro, mientras él era presidente. Uh-huh. Complicado, mi amigo, ¿eh? Me dicen, capaz que fue tequila lo que tomó, me dicen por acá. Y no era cerveza. Muy bajo, muy trucho. Y bueno, en Argentina puede pasar cualquier cosa. Sí. Bueno, hablando de cualquier cosa, el robo del siglo II, ¿lo vio el video? Vio todo lo que pasó con ese atraco. Pero que no pudo ser a un banco de Argentina. Las autoridades de la localidad de San Isidro sospechan que se trató de un trabajo que llevó entre 6 y 9 meses, Celso. Baldes, algo de ingeniería también en el medio, y parece que los muchachos le erraron por muy poquito, y una varilla fue la que alertó de que allí algo raro estaba pasando, ¿no? En la República Argentina. Está el video recorriendo las redes sociales donde el conductor de una camioneta de reparto se da cuenta que algo sale de la calle. Exacto. Es una zona de adoquines, sale como una mecha con algo y bueno, empieza a llamar gente, se arrima más gente, llaman a la policía, resulta que entran a investigar y eran los boqueteros, sí, que estaban por salir, ¿no? Sí, dicen que más o menos estuvieron unos 12 meses realizando este trabajo. El intendente de la localidad de San Isidro, Ramón Lanús, a través de un video en la cuenta de X publicado a las 2 de la mañana, dijo que bueno, las autoridades argentinas descubrieron un túnel de alrededor de 150 metros debajo del empedrado que pretendía llegar hasta una sede del Banco Macro, ubicado en la calle Chacabuco al 400. La investigación se inició en la mañana de este pasado miércoles, cuando un conductor que estaba estacionado escuchó un ruido en el chasis de su vehículo y comprobó que se veía una varilla metálica que emergía entre los adoquines de la calle. La fiscalía ordenó entonces la excavación, que dicen que al principio empezaron a excavar, y como que no encontraban nada, como que ya se estaban por ir. Los investigadores dieron con un túnel porque observaron que había una luz. En un momento vieron que hace una luz ahí abajo. Y ahí fue que descubrieron este túnel. Ubicaron el inicio, que estaba en un galpón a unos 200 metros del banco, donde se encontró una gran cantidad de tierra removida y máquinas de extracción, aunque no se pudo localizar a los potenciales delincuentes. La construcción subterránea estaba ubicada a una profundidad de más de 3 metros bajo tierra y conectaba un antiguo taller de chapa y pintura con el banco. Según consigna esta hora Clarín, con fuentes del municipio, el túnel contaba con vigas, iluminación, tubos de ventilación. Todo se hizo de manera profesional, es lo que dicen, sí, con respecto a este tema. Yo vi un video por dentro y es impresionante. Pero ojo, Johnny,
que no solamente iba, a ver, porque todos apuntan hacia una institución bancaria, sí, pero había tres bancos en la zona. Claro. Tres bancos. Bueno. Y ayer analizamos la posibilidad de que ese túnel fuera más amplio, o la idea es que después, si podían seguir más adelante, claro, para poder robar. Que en realidad no roban las bóvedas, esto es un detalle interesante, lo que hacen es ir a la zona de cofre Ford, porque la bóveda es mucho más complicada para poderla romper, o imagínate un tesoro de un banco, una bóveda gigantesca. No, ellos van a los cofres Ford, te los rompen con esos elementos hidráulicos, como se muestra en la película El Robo del Siglo, y les revientan las cerraduras, y allí, bueno, ahí, imagínate, miles de dólares en joyas, en dólares, en pesos, en todo, se roban todo. Claro, sí, parece que habló Vitete Sellanes, ¿no?, uno de los el ideólogo, ¿no?, del Robo del Siglo, que es uruguayo, se refirió a este tema, aparece en las redes después de que apareció la comunicación y bueno, todo lo que se ha ido informando con respecto al Robo del Siglo, ¿no?, que también ha sido muchos cabos sueltos, dijo Vitete. Sí, exactamente, fue lo que, o sea, que no, como que no tuvieron en cuenta algunos elementos importantes. ¿Qué tenía que ver? El hombre del traje gris, como se lo conoce a Vitete Sellanes de San José, ¿no? Sí. Habló sobre el tema, entre otras cosas. Hoy tiene la joyería, insólitamente, sí, tiene la joyería en San José, ¿no? Recordemos, sí, que bueno, fue el autor intelectual del Robo del Siglo, que después se termina, los termina atrapando por una infidelidad de uno de ellos, que le cuenta a la mujer lo que habían hecho, y después la engaña a la mujer. Entonces, una mujer dolida va y denuncia. Bueno, parece que dijo, los actos preparatorios son acciones que se llevan a cabo antes de la ejecución de un delito y que están destinadas a facilitarlo. En principio, los actos preparatorios no son punibles, salvo cuando constituyen un delito por sí mismos, fue lo que dijo Vitete Sellanes. Está hecho un abogado, ¿no? El hombre estudió, ¿no? Dicen, en principio no son punibles, salvo cuando constituyen un delito. Y después dice que tiró con ironía contra las autoridades nacionales de Argentina. En la AFI están preocupados porque salen tantas llamadas de Argentina a mi número, dijo Vitete Sellanes. Claro, porque además algunos medios ayer hablaban de que por qué no tener conexión, ¿no? Podrían tener conexión estos robos, ¿no? Este y el del Robo del Siglo, era lo que señalaban, claro, algunos medios de la República Argentina. Bueno, ahí les contestó Sellanes. ¿Tiene algo más? No, por aquí, jornada de viernes gris, inestable, fría, lindo para estar escuchando radio, escuchando, sí, buena música, sí, noticias. Sí, señor. Mira lo que me mandan por acá. Y para terminar, porque los minutos son contados y me dieron apenas 5 minutos para dirigirme a un pueblo. Los últimos 5 minutos suyos, Díaz. Los últimos 5 minutos. No, saludos para todos, buena jornada. Bueno, estamos en el mes de los recuerdos. Sí. Recuerden, dicho sea de paso, vamos a tener una programación especial el sábado 24 de agosto. Se vienen novedades interesantes, importantes, más regalos, premios, bueno, un montón de cosas. Sí, señor. Sábado, programación especial, no se la pierdan, en la tarde de Solari en vivo. Allí estaremos con las mezclas, con todo, con el sonido de todas las épocas. Sí, me dicen por acá que seleccione un tema, usted que sabe tanto, dice. Me agarro en la calle, manejando, muy estresado. Está muy estresado, viernes muy estresado. Bueno, está bien. A la vuelta de la pausa vemos entonces qué programamos. Hoy es viernes. ¿Cómo dice usted? Algo para arriba. Les gustó ayer la samba, Bailongo. Bailongo. Ah, no, nadie esperaba la samba, claro. Nadie esperaba la samba brasileña. Bueno, hay muchos que tomaban samba, que no es lo mismo, ¿no? ¿Se acuerda la samba, la botella aquella que venía de Brasil? Con la mulata ahí. Botella de plástico. Dios mío. Te hacía danzar. Sí, con esa sí que samba, ¿no? Bueno, un abrazo, Celso Cuadro. Buen fin de semana. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes, por acá, por Solari Radio. En la primera del día, como siempre. La única. La única. La única que se puede escuchar. No hay otra. Un abrazo. Chau, Celso. Chau. Presentó Aguabar.